Hola, bienvenido nuevamente a mi canal. Este día voy a estar haciendo unas donas, no sé si las han visto, de unas de bolita que hay. Pues muy fáciles para hacer esta masita y pues vamos a utilizar ¿cómo se llama? La harina de pancake. Yo voy a utilizar de la que nada más se le puede agregar agua, pero en vez de agua yo voy a utilizar leche. Y vamos a hacer también rellenas de banana. Y pues para lo que se le pone encima, yo voy a utilizar chocolate y de estas de chibolitas de colores. Y también voy a utilizar azúcar para hacer de otro tipo y canela. Esta va a ser un tipo y este va a ser otro. Así. Entonces primero vamos a empezar poniendo la harina. Esto es, lo vamos a ir al cálculo porque queremos que quede. Que quede durita un poco la masa. Entonces vamos a ir poniendo acá. Esto depende de la cantidad que nosotros queremos. Lo vamos a ir moviendo acá para ir deshaciendo las bolitas. Y vamos a tratar de que quede lo más durita que se pueda. Así. Fácil, miren, sin agregar nada, ni huevo, ni aceite, solamente leche o agua si quieren, si no quieren utilizar la leche. Voy a echarle este otro poquito para que se despegue lo que ha quedado acá. Para estas de banana, la voy a dejar un poquitito aguada. Primero, para enseñarles cómo voy a hacer las de banana. Después, a esta misma mezcla le vamos a poner un poquitito más de harina, nada más para hacer las otras que vayan un poquito más duritas. Vamos a mezclar bien. Bueno, y miren, así tiene que quedar para hacer las donitas de rellenas de banana, miren. Algo aguadita y acá ya tengo cortada la banana así y pues para llenarlas ahí vamos a utilizar un palito. Lo que vamos a hacer es que las vamos a poner acá y lo vamos a mover así para que se llenen y acá ya tengo yo la cacerola con aceite. Pues como saben, las donas las hacen frita, ¿verdad? Acá ya tengo aceite yo y pues ya está calentando y ahorita que tengo ya mezclado esto, lo que voy a hacer es que con la cucharita voy a sacar la banana y la voy a poner. Miren. Y ahí se va a empezar a dorar. Cuando ya tome un doradito que a ustedes les parezca cafecito, medio doradito, ya la podemos sacar. Y ahora aquí esta otra. No quiero que gotee tanto. Lo ponemos con cuidadito, miren. Y ahí se empieza a dorar. Y así vamos haciendo con todas. Las vamos sacando con la cucharita y poniéndolas aquí. Fácil sale del palito, miren. Miren. Y pendiente de que la que pusimos primero no se esté quemando de ese lado porque la tenemos que voltear. Miren, esto es fácil. Ahorita que los niños ya van a salir de estar de vacaciones en la casa, podemos decirles que nos ayuden para entretenerlos, miren. Entretenerlos allí, ahorita que viene Thanksgiving. Miren, estas ya las volteamos. Y así las vamos a ir viendo a que todas vayan tomando su colorcito café. No tan café, ¿verdad? Porque se le van a quedar quemadas, pero estén doraditas. Miren, y así salimos con todas las que quepan ahorita y las vamos a ir moviendo, volteándolas. Bueno, miren, y así como esta, a mí ya me parece que está bonita el color.
Y pues así la voy a sacar. Acá la voy a poner en papel porque pues como ven tiene mucho aceite la dona. Así que la ponemos a que se escurra un ratito ahí. Y así vamos a ir sacando la que ya miremos doradita, miren. Todo esto es rapidito porque se dora bien rápido. No tiene que poner tampoco bien caliente el fuego porque si no se le van a quemar. Solamente que la ponga se le quema. Tiene que ser un término medio a que se dore bonito, no quemado. Bueno, miren, así están las donitas con banana. Y pues quiero decirles de que acá todavía están calientitas, recién salidas. Y quiero mostrarles cómo vamos a hacer lo del azúcar. Vamos a poner acá 2 cucharadas de azúcar. No llenas, pero 2 cucharadas. Y le vamos a poner un poquito de canela. Esto es al gusto, miren. Y esto lo vamos a mezclar. Y para que se le pegue el azúcar con la canela, tiene que estar todavía algo calientitas. Así que vamos a tomarlas acá, con las manos limpias, claro. Y las vamos a girar acá para que se les pegue el azúcar con la canela. Miren, así. Y ahora las vamos a ir poniendo acá, en un platito aparte. Ya para que se vayan enfriando. Todavía no se pueden comer. Hay que dejarlas que enfríen un poquito más porque la banana está caliente adentro, así que no queremos que nuestros niños se quemen, ¿verdad? Miren. Así. Vamos a hacer con todas. A llenarlas, miren. Y quedan muy, muy ricas. Ya esto aquí, como no están calientes, ya. En esto nos pueden ayudar nuestros niños, miren, a llenarlas de azúcar. Bueno, miren, y así quedan, miren, qué bonitas. Y pues ahora acá quiero mostrarles cómo vamos a seguir con lo de la harina. Voy a llevar acá la harina para donde tengo la otra. Aquí ya tengo deshecha. Y pues como les dije, esta está aguadita. Voy a sacar esta cuchara. Esta está aguadita, miren. Entonces a esta lo que voy a hacer es ponerle un poco de más harina para que quede más durita. Y lo vamos a mover siempre, a deshacer los grumos. Estas son las que no tienen relleno adentro. Por eso vamos a dejar un poquito más dura la harina. Bien. Así. Miren. Y ahora acá vamos a agarrar con la cuchara a tratar de cortar el exceso. Y ahora aquí vamos a poner la cucharada de masita y ahí la vamos a ir dejando a que se dore, así como hicimos las otras. Miren, ahora ponemos esta otra. No nos van a quedar redonditas, ¿verdad? Porque no somos profesionales, pero va a ver que sus niños se van a chupar los dedos. Ya solo las vamos viendo que se doren. A dejarlas del mismo color que hicimos las otras. Bueno, miren, y así las vamos a dejar. Y ahora acá solo las dejamos que se enfríen en el papel para que boten lo más que se pueda de aceite. Miren, ahí está. Y seguimos haciendo hasta terminar la masa.
La cucharada depende de cómo usted la quiera de grande. Y pues así, mire, facilito. Y pues ahorita que no podemos andar tanto en la calle, andar comprando tanta cosa de la calle, pues aquí le quitamos la gana a los niños de una dona y haciéndolas nosotros mismos. Bueno, miren, y estas donas ya se enfriaron y ahorita vamos a pasar a ponerle el chocolate. Yo se lo voy a poner nada más así, miren, así para, así a todas. Y ahora le vamos a poner los dulcecitos estos para que se miren más bonitas. Y pues es una bonita forma de entretener a los niños. Los niños también pueden ponerle. Vamos a pasar a mi niña Camila que le ponga acá la última. Póngale la última, mi amor. Y ella la va a probar y nos va a dar el ok. Salude la cámara. Hola. ¿Cuál quiere probar, mi amor? Muéstrala ahí para que miren cómo quedan de adentro. Quedan esponjositas. Y acá voy a probar yo una de las de banana. Miren. Miren cómo quedan. Muy ricas. Y pues son dos opciones, miren. Pues si usted no tiene el chocolate para ponerles, pues todos tenemos, ¿verdad?, azúcar y canela en nuestra casa, así que también podemos ponerle a estas que solo son de harina, les podemos poner también nada más azúcar y canela. Y pues quiero darle las gracias a cada uno por mirar los videos, porque gracias a ustedes cada día vamos creciendo más en el canal y Dios me les bendiga a cada uno. Y pues si usted es nuevo viendo el canal, le invito a que se suscriba, dele like al video, comente acá abajo si prueba a hacer la receta, qué le pareció, si le gustó. Y pues nosotros acá con mis niños nos vamos a disfrutar estas donitas muy deliciosas y pues nos miramos a la próxima. Dios les bendiga. También.